Dios creó al burro y le dijo: «Serás burro, trabajarás incansablemente de sol a sol, cargarás grandes cargas en tu lomo, comerás pasto, no tendrás inteligencia y vivirás 50 años». El burro le contestó: «Señor, seré burro, pero vivir 50 años es demasiado. Dame solo 20 años de vida». Dios se lo concedió. Dios creó al perro y le dijo: «Cuidarás las casas de los hombres, serás su mejor amigo, serás leal, comerás los huesos o sobras que te den y vivirás 25 años. Serás perro». El perro le respondió: «Señor, seré perro, pero vivir 25 años es demasiado. Dame solo 10 años de vida». Dios se lo concedió. Dios creó al mono y le dijo: «Serás mono, saltarás de rama en rama, serás divertido y vivirás 20 años». El mono contestó: «Señor, vivir 20 años es demasiado. Por favor, dame solo 10 años». Dios se lo concedió también. Finalmente, Dios creó al hombre y le dijo: «Serás hombre, el único ser racional sobre la faz de la tierra. Usarás tu inteligencia para preponderar sobre los animales, dominarás al mundo y vivirás 20 años». El hombre respondió: «Señor, seré hombre, pero vivir 20 años es muy poco. Dame los 30 años que el burro no quiso, los 15 que el perro despreció y los 10 que el mono rechazó. En total, por favor, concédeme 75 años de vida». Así lo hizo Dios. Y desde entonces, el hombre vive 20 años como hombre. Se casa y pasa 30 años como burro trabajando de sol a sol y cargando grandes pesos en su lomo. Después, cuando los hijos se van, viven 15 años como perro cuidando la casa y comiendo lo que le den, para luego llegar a anciano, jubilarse y vivir 10 años de mono, saltando de casa en casa o de hijo en hijo, haciendo payasadas para divertir a los nietos. Sin importar cuál o cómo sea tu situación, recuerda siempre ver las cosas con humor y no olvides que aunque a veces el proceso es doloroso o difícil, el plan de Dios siempre es perfecto. Comparte este video en todos tus grupos de WhatsApp y etiqueta a todo aquel a quien quieras arrancarle una sonrisa.